Hola compañeros, soy King Kong 14, 14, 14. Hoy, vengo a hacer un análisis de la serie de televisión que más me ha marcado. Lost. Comenzando hoy 23 de mayo con la primera temporada. Cabe destacar que un 23 de mayo del 2010, se estrenó el último capítulo de toda la serie, y hoy, un año después, vengo a hacer el primer análisis de toda la serie, haré estos análisis desde la primera temporada hasta la temporada final. Atención, daré algunos spoilers, para explicar algunas cosas, pero tampoco daré tantos detalles. Así comienza lo que podría llamarse una de las series de televisión más grandes de los últimos tiempos. Un argumento simple con que podríamos describirla es que se trata de una serie de aventuras y misterio, que trata sobre los sobrevivientes a un accidente aéreo que aterriza en una isla misteriosa, en la cual nuestros personajes, sobreviviendo a la mayoría milagrosamente, con apenas raspones y rasguños, se verán envueltos en el misterio de esta extraña isla. Pero conforme vaya pasando cada uno de los capítulos, descubrimos cómo la sinopsis que dimos se hace compleja, haciendo que el espectador se interese por la historia de la serie, a medida que pasan los capítulos. Pero ¿cómo es posible que una serie de televisión tenga tanto que contar sobre los sobrevivientes de esta isla? Vamos a explicar el por qué esta serie se hace tan atrapante, provocando que el que la vea apenas en su primer capítulo quede atrapado y adicto a ella. Una de las razones principales es el suspenso, pues Lost es una serie que está llena de mucho suspenso, sobre todo en la primera temporada, que es la que analizamos hoy. Cada capítulo terminaba con algún aspecto que te dejaba con muchas ganas de ver el próximo. Por ejemplo, en esta primera temporada, el manejo del suspenso en el guion está bien manejado, de modo que fuimos cautivándonos con la serie a medida que avanzaba. Otro aspecto es el drama. Cuando ocurre algo verdaderamente notable, emotividad, inquietud, miedo, dudas, recordar el pasado, entre otros acontecimientos, estos tenían un contenido dramático verdaderamente genial que hacía que el espectador no solo se cautivara por la escena, sino también que se sintiera identificado con ella. Ya que estamos hablando de puestas de escenas, pues este aspecto, a pesar de ser una serie de televisión, es una de las fuentes más fuertes de esta serie en esta primera temporada. Sus puestas de escenas están bien representadas y combinan muy bien con lo que está sucediendo en el momento. El guión de cada capítulo deja pocos cabos sueltos, con un gran argumento cada capítulo. Y ahora que hablamos de argumento, quizá el aspecto más importante de la serie es el desarrollo de personajes. Más que el suspenso, los personajes eran la verdadera adicción de la serie. Todos y cada uno de los personajes tiene su propio carisma, su propia historia previa, que era lo que hacía que cada uno se desarrollara. Del primero que hablaré será de Jack Shepard. Jack es médico, se especializa más que todo en cirugías. Pero como todo personaje de la serie tiene un pasado no del todo feliz. Durante la serie vemos flashbacks en las que se revela que fue víctima de acosos en la escuela, pero que no le gustaba ver sufrir a los demás, por ello se dedicó a médico. Se casó con una mujer que él curó, pero esta le engañó con otro hombre. También se revela, entre otras cosas, que tenía problemas de comunicación con su padre. De hecho, fue a Australia para buscar su cadáver, y de regreso venía precisamente en el vuelo 815 de Oceanic. Muchos de los sobrevivientes ven en él mucha confianza, le ven con capacidad de ser líder, de hecho le consideran líder, aunque él no lo asume al instante o se considera o duda de ser líder, tarda tiempo en asumirlo, pero luego lo asume para dar a los sobrevivientes esperanzas para sobrevivir. Es un personaje decidido, cuidadoso, y claro en sus ideas, por ahora en esta temporada se considera un hombre de ciencia. Kate Austen, es fugitiva, en sus flashbacks se revela que mató a su padrastro por golpear a su madre varias veces. En la isla, ella intenta por todas las formas olvidar su error, y conseguir alguna forma de recomenzar su vida, y corregir errores. Kate es una mujer que aparenta ser frágil y tranquila, pero en realidad es una mujer ruda, decidida, con carácter de autoridad, y capaz de hacer lo que sea por sus seres amados, incluso matar, pero también puede ser una mujer tierna, agradable y buena conversadora, comprende a la gente. Otro es James Sawyer, Ford. Sawyer en sus flashbacks, se revela que es estafador. El hecho de que se haya convertido en eso fue que cuando era niño, su madre fue estafada por un amante suyo llamado Sawyer, y que su padre al enterarse que fue estafado por el amante de su esposa, la mata, y luego se suicida. James adopta la identidad de Sawyer como una especie de promesa para vengarse del culpable de la muerte de sus padres.
Viajó a Australia para encontrar y matar a un hombre llamado Sawyer, lo mata, pero se da cuenta de que mató al hombre equivocado. Por esto, Sawyer se siente culpable por matar a un hombre inocente y no completar su venganza. Sawyer en la isla parece un hombre amargado, no le agrada a nadie en la isla, y siempre lo acusan de las cosas malas que pasan en los alrededores de los sobrevivientes, y aparenta ser un delincuente, aunque es estafador en realidad. Sawyer es extremista, burlón, pero en el fondo tiene un buen corazón, solo que ni él mismo lo sabe, ya que se deja llevar por el odio a aquel estafador que quiere matar. Suele colocarle apodos a cualquiera que conoce, lo que enoja a muchos, pero a veces es capaz de mostrar amabilidad, a veces sin quererlo. Es un personaje muy divertido, por las frases reveladoras y chistes que dice, lo que lo convierte en uno de los personajes más queridos por la audiencia. Otro es el Hobbit Merry, quiero decir Charlie Epis. En sus flashbacks se revela que es una estrella de rock, pero su banda lo deja de tomar en cuenta por culpa de su hermano, quien es también miembro de la banda, pero se hace con el poder total de ella, queriendo ser el único cantante. También es adicto a la heroína, por lo que en la isla se verá obligado a dejar la adicción. Siente una gran atracción por Claire Littleton, una rubia embarazada, a quien Charlie buscará varias formas para agradarle. Y ya que hablamos de Claire, ella es una madre que es abandonada por su novio al enterarse que estaba embarazada de él. Por lo que decide darlo en adopción a una familia en Los Ángeles, pero en su viaje hacia allá ocurre el accidente, por lo que da a luz a su hijo en la isla. Syed Jarrah fue un torturador del ejército iraquí, durante la guerra de Irak. En sus flashbacks se revela que se enamora de una mujer a quien iba a torturar para extraer información, pero la deja escapar. Conserva una foto ella, a quien espera volver a ver. Hugo Hurley Reyes, en sus flashbacks se revela que se ganó la lotería, pero eso no le trae una vida feliz, ya que se jugó los números 4, 8, 15, 16, 23, 42, números que un loco decía todo el día sin parar en un manicomio, lo que al parecer esos números le provocan mala suerte a las personas que le rodean. Curiosamente estos números son cruciales en muchos acontecimientos y misterios de la serie. Estuvo en un manicomio por una posible enfermedad mental. Hurley es un personaje bastante agradable, le gusta mucho la música, es un friki de Star Wars, busca de varias formas colaborar y ayudar a los sobrevivientes, pero es sensible a la comida, pues es bastante glotón. Hay más personajes del que quisiera hablar, tardaría mucho en hacerlo, como Sunny Jin, Shannon y Boone, Michael y su hijo Walt, pero por último hablaré del inolvidable John Locke. Locke es un hombre, que nosotros conocemos en los primeros capítulos como un personaje callado y misterioso, pero más adelante conoces a uno de los personajes mejor desarrollados de la serie. Se revela en sus flashbacks que era un hombre con un trabajo simple, pero con gran potencial y espíritu humano. Se descubre que era inválido, por causas aún desconocidas en esta primera temporada. Su padre fingió quererlo para quitarle un riñón. John Locke es el primero que descubre que la isla es especial, por lo que le agarra un gran cariño, le tiene fe y corazón, ganas de saber más sobre ella, explorarla. ¿Por qué? Porque ocurre un milagro. En una de las escenas más nostálgicas de la serie, Locke recupera las piernas. En medio de todo caos, llantos, gritos, desesperación, él es el único que está feliz, no se explica por qué recuperó las piernas, pero a él no le importa en lo absoluto, se levanta, y está dispuesto a ayudar a los demás. Es el primero que descubre las cualidades mágicas de la isla, y es un personaje esencial en la serie, lo que quiere decir que Jack, Kate, o Sawyer, no son protagonistas de la serie, pero tampoco lo es John Locke, sino un compuesto de todos los personajes, que toman un papel importante en la serie, y todos nos identificamos con algunos de ellos, pues casi todos tienen un protagonismo grande, lo que hace que esta serie sea genial, su variedad de personajes y su importancia en la serie, no importa si eran malos o buenos. John Locke es mi personaje favorito de la serie, ya ustedes tendrán su favorito en la serie, es inteligente, decidido, y lleno de fe, con una historia previa realmente traumante que a medida que pasa la serie, conoceremos con detalle. La trama de esta primera temporada, además de conocer a los personajes, los misterios de la isla, y descubrir a los llamados otros, se enfoca también en algo crucial para la siguiente temporada, la escotilla. Casi la mitad de la temporada se enfoca en el misterio de una misteriosa escotilla bien sellada que llama la atención de John Locke, al que llama, su destino.
John está convencido de que no sobrevivió milagrosamente al accidente y que no está en la isla por casualidad, por lo que está convencido de encontrar la respuesta descubriendo que hay en la escotilla, intentado por varias formas abrirla con la ayuda de Bond. Lost es una serie que con su gran desarrollo de guión, con una historia envolvente, atrapará al espectador desde su primer capítulo. Con una historia llena de suspenso, intriga, drama, emotividad, tristeza y escenas nostálgicas. Con personajes carismáticos e interesantes que no dejarán de agradar al espectador. Con grandes puestas de escenas, diálogos bien logrados, un estilo propio para la serie, apenas comenzando esta primera temporada. Una gran y estupenda banda sonora compuesta por un compositor con gran futuro como lo es Michael Giacchino, ganador del Oscar por la banda sonora de Up, una aventura de altura, compositor de la banda sonora de videojuegos también, con el Call of Duty. Giacchino le da a la serie más calidad de que ya tiene, creando una música inolvidable. Unos efectos especiales, digamos, buenos, pero sufre los típicos defectos de efectos especiales que suelen sufrir las series de televisión, debe ser porque él se requiere un presupuesto mayor para una serie, que para una película. ¿Qué más puedo decir? Lost es una serie que no deben perderse los amantes de las series de televisión, es mi serie favorita, y su primera temporada, da un gran desarrollo de guión, lo que hará que con su capítulo final de temporada, que es muy emocionante, hacerte dar más ganas de seguir viendo esta serie. Gracias a una tía vi esta serie, ya que ella fue la primera persona que conozco que vio la serie, la recomendó y realmente no me arrepiento de esas recomendación. Lost es una serie que cambió mi vida, mi forma de ver series de televisión y le tengo un especial cariño, jamás olvidaré ni me arrepentiré de los buenos momentos que me hizo pasar esta serie y mucho menos olvidaré el día que vi el primer capítulo de su primera temporada. Bueno, hasta aquí dejo el especial de la primera temporada de Lost, Perdidos en España, Desaparecidos en Latinoamérica, nos vemos en el especial de la segunda temporada, así que nos vemos en el próximo video, chao.